A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. You okay? Still in one piece. That maniac's gonna ram us! I'll meet you there. Okay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí de regreso y bueno, ahora vamos a traer ahorita vamos a traer una nueva campaña, la cual va a ser la de Resident Evil 2, la campaña de Claire Redfield.
para comenzar. Y bueno, pues vamos a entrar aquí. Hacer una nueva campaña que vamos a estar jugando, vamos a estar trayendo aquí al canal durante los próximos días. No es un juego muy muy largo, así que bueno, espero que no sean muchos videos. Pero bueno, freeze. Este es el inicio de la campaña. What are you doing? Vamos a ver qué nos dice este güey. Don't shoot. I'm a human. Trae una ballesta. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Bueno, está infestado. Bueno, como aquí hay... Bueno, vamos a hacerlo a la forma tradicional y después les enseñaré un pequeño truco que hay por aquí para conseguir un traje. Para conseguir un traje y es un revólver, que es como una pistola común, una pistola normal, pero dispara un poco más rápido y creo que baja más, creo. No hay nada más, bueno, vamos. Conseguiremos otra ballesta más adelante, pues no hay problema. Lo importante aquí es llegar sanos y salvos hasta la estación de policía. Ese güey está muerto, traemos unas balas, pero hay que equiparlo mejor con el cuchillo. ¡Se escaparon! Muy bien, vamos a ver si podemos pasar por ahí. Bien, sin daño alguno, esquivando zombies, no gastando balas. Recuerden que aquí, como los primeros Residents, la munición es muy muy importante, hay que conservarla. Y si podemos evitar algunos enemigos sin la necesidad de matarlos, que está de lo mejor. Está de lo mejor. Vamos hacia la estación de policía, vamos a ver qué encontramos. Tenemos que ver a Leon. Ay, no jodas, no se bajó. Se pegan bien acá la orillita. Y bien, está, pasamos sin matar a ningún zombie. El que se cayó no lo matamos, creo que quedaba vivo. Pero bueno, no nos hizo nada. Y ahora sí, estamos llegando a la estación. Se están cargando cuatro por ahí. Se lo están comiendo. Y bueno. Bueno. Más balas. Ah, demonios. Órale. Rápido. Bien, no gastamos muchas balas. Aquí hay algo. No, solo está sin vida. Solo está sin vida. Bueno, hay que llegar deprisa a la estación de policía. Esquivando zombies. Ya estamos luego. Ya estamos luego, acabamos de ver policías. Ya había muchos policías aquí, unos cuantos civiles, pero no hemos recibido mucho daño, solo nos ha tocado un zombie. Que nos vamos hacia acá. Un trayecto no muy largo, tampoco no muy corto hacia la estación, pero por fin llegamos. Ya estamos en la estación de policía de Raccoon City. Hemos llegado. Y bueno, aquí comienza
nuestra aventura. Más balas. No sirve de mucho estas balas. Ok. Vamos a inspeccionar cuarto por cuarto de la comisaría. Aquí está Marvin el negro. El policía negro aquí que se está muriendo. Se va a convertir lo más seguro. Are you the only officer left in the building? El último oficial que queda. Ni modo. Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill, Barry. Every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything, at the risk of their own lives. But no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... Just go. Me apunta, todavía lo quiero ayudar. Okay. Just hang in there. I'll be back soon. Regresaré para matarte. Vale, todavía cierra. Avanza la compu, está por acá. Aquí está la computadora, vamos a usar la tarjeta. Vamos a usar esa tarjeta, nos tiene que abrir una y dos puertas. Ahí está, las dos puertas. Ahora sí, vamos a investigar cada una de esas puertas. En el mapa, no tenemos mapa, solo las áreas en las que hemos estado. Y bueno, pues vamos a comenzar. Van a salir enemigos, nos irán saliendo enemigos. Traemos balas considerables para enfrentar, vamos a ir consiguiendo más. Vamos a ver qué otras armas encontramos y demás. Bien, mientras, cogemos esto. Nada en la caja, bueno, vamos a dejar esta, vamos a dejar el cuchillo menos, vamos así nada más. Y entramos en Lucky. Lucky nos ayudará a abrir algunas puertas, una que otra cerradura. Uy, apareció algo. Ay, te disparé, no sé. Y le disparé a la ventana y no se rompió. Siempre que trae cargada nuestra arma. Falta un cablecillo por ahí. Ay, que alguien perdió la cabeza. Más balas, ok. Está cayendo sangre del techo. Tengo un arma más poderosa, regresaré a matarte.
se ve que hay algo interesante por aquí. Nada. Una máquina de refrescos. No, nada. No hay nada, no puede ser. No hay nada. Ah, un documento. Sí. Que hay algo interesante en documento, a ver. Leemos, 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 leemos. A ver acá. En el primer piso, 2230, ok. Eso era lo que nos importaba, la clave. Aquí no hay nada, bueno. Necesitamos un encendedor, no lo tenemos ahorita. El encendedor lo trae Leon. Hay que encontrar el propio. Tenemos que encontrar el encendedor propio y bueno, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Le arranqué el brazo. Me sacudí tan rápido que le arranqué el brazo. Interesante que podamos recoger. Y bueno, vamos a ir a investigar al segundo piso de la comisaría. Vamos a investigar qué hay por acá. ¡Ah! Me agarró por la espalda. ¿Qué hace el ojo? Ah, no, todavía no. Oh, interesante, pero no. Interesante, pero no, ahorita los mato. Vas a dar la joya porque me la vas a dar. Pero quién pone, a quién se le ocurre poner este tipo de, no sé, enigmas. No, en el juego está bien, pero en una comisaría tiene sentido. Y una joya en una estatua, alguien se la podría robar, pero bueno. Vamos a liberar esa joya que más tarde la ocuparemos. Más tarde la vamos a ocupar. Y bueno, esta la soltó. Mágicamente la soltó. Hay un mecanismo por ahí. Cogemos la joya. Y bueno, tenemos la joya ya. Ahora sí, vamos a la siguiente área. Vamos a la siguiente área. Vamos a ver qué hay. Más zombies. Necesito una llave. Bueno, vamos a entrar a la oficina de los Stars. ¿Qué habrá en la oficina de los Stars que nos podamos llevar? Que sea de una gran utilidad. A ver. Todos los miembros de los Stars, la mayoría están muertos. No hay nada por aquí, nada por allá. Creo que aquí hay unas balillas. Sí, son balas. Oh, un
diario. Sí, el diario de Chris. Una medalla, la medalla del unicornio. Nada más. No. No, no hay spray aquí. Pensé que había un spray. Acá, nada tampoco. Y aquí debe de haber un arma. Granadas. Grenade launcher. Ahora sí, tengo que matar a ese Licker de ahí, jodido Licker. Vámonos. Oh, un fax. Un fax. Un fax. Para Chris Redfield. Ok. De Jack Hamilton. Ok, vámonos ahora sí. Llave. Necesitamos una llave por ahí, bueno. Bueno, pues creo que este video ya se alargó un poquito. Va a haber la horda de zombies aquí, vamos a tener que matar a algunos. ¡Ah! ¡Me mordió! ¡Se me aventó! ¡No jodas! ¡Se me aventó el desgraciado! Ah, no está muerta. Traemos balas, traemos balas, no importa. Ahí está, jódanse, jódanse. Bueno. Bueno, pues hay que ir a poner la medalla del unicornio en algún lugar. Vamos a investigar dónde es. Y bueno, pues eso será en el próximo episodio de Resident Evil 2. Jugando con Claire. Eso será en el siguiente episodio. Y bueno, pues yo me despido. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete, comenta. Y nos veremos hasta la próxima.